Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Marcial. Hoy os traigo un vídeo de sistemas estelares. Vamos a hablar de un sistema que todavía no lo hemos hablado nunca en el canal, se trata del sistema Brano. Bueno, pues sin enrollarnos más, vamos a empezar con este sistema. Resulta que este sistema tiene un ambiente que se siente peligroso, ¿no? Del mismo modo que podría sentir peligrosa pues una calle en la ciudad, ¿no? En plena oscuridad, estando tú ahí solo, pues del mismo modo sientes esa sensación de riesgo dentro de Brano. Y eso es lo que hace que los pilotos saquen sus instintos verdaderos a la hora de pilotar una nave. Y es precisamente esta sensación de peligro lo que le da su llamativo al sistema Brano. A pesar de que ha sido objeto de muchas discusiones políticas, pues su cualidad inquietante y peligrosa, como ya hemos dicho, ha sido muy atractiva desde el día en que se descubrió, en el año 2877. Y de eso vamos a hablar ahora mismo, de su descubridor, un tal Desmond Fell. Desmond Fell siempre soñó con alcanzar las estrellas. Incluso cuando era niño, al crecer cerca de las plataformas de Io en el sistema Corel, pues ya no solo soñaba con buscar en el cosmos para descubrir sus secretos, sino que también con experimentar las distintas culturas dentro de la UEE. Su objetivo final, sin embargo, iba a ser algo diferente. Iba a ser descubrir un nuevo sistema solar. En efecto, hablamos del sistema Brano. Desde cursos de geología hasta excursiones de supervivencia de fin de semana al sistema Castor, Fell dedicó cada momento a absorber todo lo que podría ayudarlo en su vocación. Fell estuvo estudiando y finalmente se graduó con un título compartido entre discurso político y geotecnología. E inmediatamente comenzó a trabajar como topógrafo para una empresa minera mientras que ahorraba su dinerillo para poder comprarse su propia nave. Desmond tuvo que trabajar duro durante años sin perder nunca de vista su objetivo final, hasta que al fin, en el año 2872, se pudo subir a bordo de su primera nave, una Aurora. Este explorador recién creado ahora tenía una nave, una matriz de escaneo y un sueño que cumplir. La última pieza de este rompecabezas encajó en el año 2877, después de dirigirse al sistema Cronos para finalmente echar un vistazo al audaz proyecto SynthWorld del gobierno, decidió probar algunas nuevas modificaciones de escaneo que había adquirido recientemente. Una vez que decidió empezar a escanear, el primer ping lo detectó, pero pensaba que se trataba de una anomalía que estaba ligada a las nuevas piezas que había instalado, por lo que decidió volver a realizar un barrido. Ese ping sonó de nuevo. De repente mi estómago se hundió hasta los tobillos, dijo Fell en una entrevista en Shutdown del año 2879. También dijo, empecé a tener esa oleada de emoción pero por alguna razón no quería moverme. Me invadió el miedo de que estaba soñando y que moverme me despertaría. Bueno, y finalmente Fell lo hizo. Empezó a aislar la anomalía espacial para afinar la posición exacta y el ángulo necesario para acceder al punto de salto. En esa misma entrevista, Fell dijo, ni siquiera comentaré lo aterrador que fue navegar por un interespacio inexplorado, pero cuando salí por el otro lado y mis escáneres dijeron que era un sistema nuevo e intacto, ese sentimiento permanecerá conmigo el resto de mi vida. Después de regresar rápidamente a Cronos para abastecerse de suministros y combustible cuántico, se dedicó a trazar su descubrimiento. Navegando a través del espacio vacío, Fell notó tres planetas orbitando una estrella de la secuencia principal del tipo K. Ubicado en el borde de la franja verde del sistema, solo el segundo planeta parecía potencialmente habitable. Fell se dirigió al planeta mientras preparaba sus escáneres para una evaluación planetaria completa. Empujado a través de la atmósfera turbulenta, navegó por el terreno rocoso. El planeta parecía desprovisto de vida, lo que no era sorprendente considerando las tormentas y los fuertes vientos que golpeaban continuamente su pequeña nave. Continúa diciendo Fell en la entrevista, lo admito, estaba un poco en conflicto cuando estaba inspeccionando el planeta. Una parte de mí no quería irse. Quiero decir, esta sería probablemente la única vez que podría experimentar un planeta por mi cuenta, así que definitivamente estaba emocionado, pero había otra parte de mí que quería salir de allí. Todo sobre el lugar, el clima, el paisaje, simplemente parecía violento. Finalmente, cuando Fell estaba terminando su barrido, encontró algo que reforzaría este último instinto. Otra nave. Sentado en lo alto de un enorme mirador,
era casi indistinguible de las partículas arremolinadas en el aire. Fell se estableció cerca e investigó. Aunque aquella nave estaba medio enterrada, no parecía haberse estrellado. Parecía que había explotado simplemente. Una investigación más detallada reveló marcas de quemaduras que tenían la inconfundible apariencia de fuego láser. Fell buscó en los alrededores y encontró una pequeña cueva. Dentro había un cadáver. En tan solo una hora, Desmond Fell envió un formulario de descubrimiento de puntos de salto al Departamento de Transporte y Navegación y un informe a Defensa. Mientras los topógrafos imperiales evaluaban el sistema, un grupo de trabajo conjunto de la División de Investigación Naval y los agentes de defensa de Kronos iniciaron una investigación. Durante los siguientes meses ocurrieron varios hechos curiosos, y es que los intentos de los topógrafos de analizar el sistema se vieron obstaculizados por el tamaño limitado del punto de salto del sistema. Esto quiere decir que el punto de salto para acceder a este sistema era de un tamaño que no permitía el viaje a naves grandes. Y por culpa de esto, pues se vieron obligados a descomponer toda la carga de gran tamaño en carga más pequeña para poder transportarlo sin problema. Mientras tanto, los abogacis avanzaban poco en su investigación por culpa de las condiciones atmosféricas adversas que destruían cualquier rastro de evidencia. Lograron identificar el cuerpo como Teresa Branagh, una exploradora que había estado desaparecida durante casi 4 años. Entre entrevistas con amigos y familiares y otros datos limitados que pudieron extraer de su MobiGlass, los agentes compilaron, una línea de tiempo aproximada de sus movimientos hasta su desaparición. La historia que comenzó a desarrollarse fue la de un explorador muy parecido a Fell, que había dedicado su vida a lo desconocido, pero no había tenido mucho éxito en sus esfuerzos. Teresa estaba muy endeudada y había pedido prestado a todo el que podía para poder seguir volando. Y es por esto que cuando finalmente desapareció, las autoridades locales pensaron que se había metido en problemas con algún usurero. Con las nuevas pistas, parecía que Branagh lo que había hecho es encontrar un nuevo sistema y mientras lo inspeccionaba, pues se había topado con alguien que estaba escondiéndose en ese sistema y acabó siendo asesinada. Desafortunadamente, los abogacis no pudieron encontrar ninguna pista sobre su asesino y su caso sigue sin resolverse hasta día de hoy. Mientras tanto, Fell estaba tan conmovido por este trágico destino que tuvo Teresa Branagh que modificó su solicitud inicial para nombrar el sistema en su honor, en honor a su real descubridor, Teresa Branagh. Bueno, y ahora vamos a ver quién reclama o no este sistema. Y es que el sistema Branagh recién descubierto pues tenía una buena cantidad de problemas. El pequeño punto de salto seguía dificultando a la UEE el poder mover cualquier maquinaria grande al sistema. Los topógrafos, por otra parte, estaban ocupados compilando evaluaciones de recursos, mientras que los ingenieros planetarios estudiaban las perspectivas de terraformación del segundo planeta. Y también, por otro lado, los militares estaban realizando un análisis estratégico. Finalmente, los conquistadores presentaron sus hallazgos al Subcomité de Expansión del Senado. Entre otras cuestiones, determinaron que los recursos potencialmente extraídos de los planetas apenas compensarían el coste y el tiempo necesario para descomponer y transportar el equipo de terraformación al sistema. Descomponer, ya sabéis, porque no pueden llevarlo en una nave grande. El Senado finalmente recomendó que el emperador dejara de reclamar el sistema, citando la falta de incentivos económicos para justificar el coste de establecer asentamientos allí. Luego el sistema fue abandonado y durante años los únicos visitantes fueron exploradores curiosos, mineros ocasionales y algún que otro piratilla que buscaba un lugar donde esconderse. Ya luego más tarde, para el año 2928, un cartógrafo viajó al sistema para realizar una serie de escaneos de larga distancia. Y la verdad es que descubrió algo muy interesante. Encontró que había unos nuevos habitantes en el sistema. Dado que los Tevarin se purgaron de su cultura como respuesta a su pérdida en la Segunda Guerra Tevarin, su gente parecía sin rumbo y a la deriva en la UEE. Mientras algunos intentaban integrarse, ya que bueno, el gobierno de la UEE les ofreció la integración, la mayoría de los Tevarin se hundieron en el abatimiento, cambiando su refinado código de guerrero por trabajos de ejecutor de negociaciones. Muchos de ellos solo querían que los dejaran solos, contentos con pasar sus días bebiendo y peleando. Habían sido conquistados por la UEE 2 veces, y ese hecho fue aceptado de mala gana, pero no significaba que les tuviera que gustar.
Después de que la UEE abandonase oficialmente el sistema Brno, los Tevarin comenzaron a introducirse en el sistema a lo largo de los años. Según todos los informes, esto no parecía ser ningún tipo de esfuerzo concertado ni tampoco organizado. Brno simplemente parecía representar algo que estos Tevarin estaban buscando, un rincón del universo ignorado y sin usar donde simplemente pudieran quedarse solos. Bueno, y a pesar del ambiente completamente hostil y la atmósfera que era irrespirable, los Tevarin y otros expatriados han continuado a la deriva hacia Brno 2 y el campo de asteroides cercano, los cuales pues al final se han acabado convirtiendo en su hogar. Bueno, y con esto terminamos la parte de historia del sistema, ahora vamos a hablar uno por uno de los cuerpos estelares. Empezaremos por Brno 1, que se trata de un pequeño planeta rocoso, conocido principalmente por su rápida órbita alrededor de la estrella del sistema. Y poco más hay que decir de este pequeño planeta. Pasamos ahora al planeta más importante, que es Brno 2. Para todos aquellos que ven por primera vez este planeta, pues el aspecto más llamativo que tiene pues es el impresionante conjunto de anillos alrededor del planeta. Para la mayoría, ahí es donde termina la belleza de Brno 2. La superficie es un paisaje implacable de rocas irregulares, fuertes vientos y sistemas de tormentas agitadas. Los topógrafos planetarios no estaban convencidos de que una terraformación necesaria para que se pudiese respirar allí también estabilizase todas estas tormentas. Cuando los Tevarin comenzaron a migrar al planeta, pues inicialmente se hicieron cargo de los puestos de avanzada y las estructuras originalmente utilizadas por los exploradores de la UEE para estudiar el planeta y después abandonarlos. A medida que llegaron más colonos, la mayoría reclamaron sus propios rincones aislados del planeta como propio. Pero algunos se construyeron alrededor del grupo inicial de los puestos de avanzadas para crear lo más parecido a una ciudad que iba a tener Brno 2. Iba a pasar a llamarse Ner, una mala pronunciación del término de la jerga Khatkar Nowhere, que significa pues para ninguna parte. Esta ciudad fronteriza en expansión se ha convertido en el principal centro comercial del planeta, intercambiando bienes y servicios con quienes allí viajan, además también de proporcionar un lugar para que los lugareños recojan suministros. Y poco más hay que decir de Brno 2, vamos a hablar ahora de su cinturón de rocas o de asteroides Alpha. Este cinturón de asteroides proporciona la mayor parte de los ingresos del sistema. Los residentes y las operaciones mineras más pequeñas establecieron excavaciones en los diversos asteroides para extraer y comerciar fuera del sistema. Nuevamente, gracias a la naturaleza restringida del punto de salto, pues ninguna de las compañías mineras más grandes pues ha podido instalar sus máquinas allí, manteniéndolo abierto para operadores independientes. Vamos, en otras palabras, que vayamos con nuestras moles o moles para minar ese cinturón. No obstante, los pilotos deben tener cuidado, ya que varios colonos Tevarin más solitarios que encontraban Brno 2 demasiado poblado, pues viven en el cinturón. La mayoría de los lugareños incluso evitarían viajar a través de este cinturón si no es necesario, ya que según los informes, un puñado de naves desaparecen allí cada año. Por último, vamos a hablar del último planeta, Brno 3, el más alejado. Apodado con el nombre de Tempest, ¿no? Tempestad, por sus continuas tormentas planetarias. Este gigante gaseoso pues ofrece otra fuente de ingresos para el sistema. Los colonos de Brno 2 han establecido instalaciones de recolección para refinar los gases del planeta. Por último y para terminar ya con este sistema, el único punto de salto que tenemos desde Brno es hasta el sistema Cronos. Y ya sabéis que es como máximo de tamaño medio. Bueno chicos, y con esto damos por finalizado este capítulo de noticias. Espero que os haya gustado la historia, toda la intriga que hay detrás de este asesinato de Teresa Brno. Y en fin, y todo lo demás, ya sabéis que tenéis un cinturón de asteroides por el que podéis visitar con una nave de tamaño medio, por lo que con una mole podrías ir a minar. No sé yo si saldrá muy muy rentable. Pero bueno, ¿qué os parece el sistema? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Dejármelo en los comentarios. Y si queréis ver más contenido de este tipo, de lore, de sistemas y de todo lo demás relacionado con Star Citizen, pues no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Así que bueno, sin más, se va a ir despidiendo el ciudadano Marcial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto.